La atención a los partos y en general el control prenatal ha cambiado en el país. Esto gracias a la implementación de maternidades de corta estancia como estas, que han contribuido a la desconcentración de la atención y también a propiciar el denominado parto seguro y respetuoso. Esto es lo que veremos el día de hoy en Ecuador del Presente. Bienvenidos. Es muy beneficioso, ya que está cerca de mi casa. Además de eso, me ha tratado muy bien, muy buena atención. Desde el momento que llegué hasta ahorita, que ya son 32 horas que te llevo con mi bebé en brazos, ha sido una atención excelente. Que hay madres que van a dar a luz a la madrugada y no encuentran transporte. Y como estamos cerca de nuestras casas, nos reciben a toda hora y la atención es inmediata y muy buena. Tenemos psicólogos, tenemos unos muy buenos profesionales. Además de eso, nos hacen también nosotros reflexionar como madres, que también tenemos que ver un espacio de tiempo para tener nuestros bebés. Por eso yo acabo de ponerme el implante, que me dura 3 años, y yo así puedo planificar si quiero tener a 3 años o a 5 años a mi otro bebé. Me enseñaron cómo soy madre primeriza, cómo darle el seno a mi bebé, cómo darle de comer, a cada cuántas horas, y cuando, como son recién nacidos, quieren solamente estar durmiendo, a despertarle, cómo mantenerle despierto mientras le estoy dando de lactar. En estas maternidades nosotros buscamos que el momento del parto sea un momento familiar, un momento integral, y recordar siempre que la atención del parto inicia en el control preconcepcional, ¿sí? Que tengamos una mujer sana, que tengamos una familia que va a poder apoyar a ese embarazo. Otra cosa súper importante es que antes entraba la mamá solita a la sala de partos y se le separaba de toda su familia, no tenía comunicación con nadie, nacía el bebé y se lo llevaban a otra sala. En cambio, en las maternidades de corta estancia, la mamá puede ser acompañada por la persona que ella elija, por su pareja, por su hermana, su mamá, la persona que ella más confianza tenga. Entonces es un cambio bien grande, porque la mamá acá se sienta respetada en sus necesidades en ese momento, se le puede proporcionar líquidos, se le proporciona un ambiente abrigado e inclusive la posibilidad de que su cuerpo mismo, ella encuentre la posición más cómoda en ese momento del parto, para que se sienta tranquila, para que se sienta cómoda, se sienta acompañada. Lo que más se hizo es sensibilizar al personal. Son cosas que en la universidad te enseñan, que están escritas en los libros, pero que no hay la sensibilización suficiente del personal que atiende para ponerlas en práctica. Hemos tenido también, obviamente, el apoyo de las autoridades, por ejemplo, con simplemente el hecho de que esto esté más calientito, el tener las paredes de una forma acogedora, el tener la camilla multiposicional, el tener las barras, el tener otro tipo de insumos que tenemos acá para que la mamá encuentre su mejor posición, el permitir que la familia ingrese y le acompañe. Eso, más que dinero, ha sido la sensibilización del personal, de permitirnos nosotros mismos ver esto como un momento familiar. El momento que nació la nena es un momento inexplicable, algo hermoso. Entonces, es algo emocionante después de tanto dolor y tanto sufrimiento.
cuando ya la nena viene al mundo, es una recompensa, ¿no? Porque en sí los niños son una bendición de Dios. No, porque más antes, o sea, no había esa clase de atención. Yo sinceramente los tres primeros, como he dicho, yo los he tenido en casa. Entonces yo nunca había estado en un hospital aquí en el Ecuador. Pero muy buena la atención, porque yo, ya digo, me fui con el dolor a Pablo Arturo, pero no me atendieron porque me dijeron que pertenecía a Cacarapongo. Entonces cuando vine me atendieron enseguida y ya estaba con 3 centímetros de dilatación. Tienes un apoyo, conmigo estaba mi esposo. Es un apoyo que en esos momentos una se necesita, ¿no? Muy bueno. Más antes no había, ¿no? Por ejemplo, cerca tenían que ir todas a la maternidad y esperar a que haya camillas y todo eso. Y contaban, ¿no?, que muy, muy malo porque sufrían mucho. Y en cambio, ahora hay opciones que puedes elegir, claro, sectorizados. Perfecta, por lo que uno, como que yo, que no soy de aquí, no conozco, y aquí ya se me hace cerca, y no en otra parte así lejos, y que no conozco, por lo que no soy de aquí. Las maternidades de corta estancia se encuentran ubicadas a nivel nacional muy cerca de su lugar de domicilio. Ahora depende de las madres de familia hacer uso de este servicio fundamental durante su periodo de gestación. Nos vemos la próxima semana con más de Ecuador del Presente.